Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Aquí FarroGamer, listo para la acción. Y estamos en un nuevo tutorial, después de mucho tiempo que no había traído ningún tutorial, porque la verdad, casi no me llama mucho la atención, porque a veces son problemas, o sea... Por ejemplo, tú grabas un tutorial en, no sé, tal año, y pasan varios años y resulta que cometiste errores en ese video, porque tal vez en ese tiempo no sabías algunas cosas. Y después te están reclamando que unas cosas no las explicaste bien y demás. Bueno, es un relajo, la verdad. Yo por eso prefiero un gameplay. Ok, a veces también me los juzgan, pero no siempre ven todos, así que... genial. Lamentablemente el tutorial sí que lo vieron demasiadas personas. Es un tutorial sobre cómo hacer gameplays. Y bien, bueno, explicando también. Este video es sobre cómo hacer gameplays o tutoriales, hacer videos en la computadora, grabar lo que es la pantalla. Les voy a explicar... qué programa utilizar, cuál recomiendo más yo, cómo hacerlo y demás. Voy a dar varios consejos y demás. Tal vez después también haga como una sección para más o menos ayudar a personas más o menos cómo empezar en YouTube, ya que pues, ok, yo no crecí, yo no tuve demasiada fama porque no soy muy activo, pero sí sé más o menos qué me falló, sé qué hace falta y demás, o sea... Por lo menos hay cosas básicas, ¿no? De que un canal debe llevar su fondo, su imagen de perfil, más o menos cómo hacer intros y demás. Bueno, no haré tutorial de cómo hacer intros, pero sí les ayudaré a más o menos cómo hacer, bueno, cómo hacerse las de ustedes, ¿no? Pero, digamos, utilizando templates. Hay algo que se llama templates, el cual es una intro ya hecha, pero tú la nada más pones tu nombre y ya. Entonces, pues, tal vez después les enseña eso o cosas así, ya veré yo, ¿no? Bueno, lo primero, sí, porque les decía, hace 4 o 5 años hice un tutorial de cómo grabar la pantalla con Atom Catcher, de lo cual tenía 15 años, actualmente tengo 20, y pues muchos sí es como de que reclaman de, oye, es que no explicaste bien, o de, oye, es que no me funciona tal cosa, y no sé qué. Bueno, gente, es Atom Catcher no está enfocado en eso. O sea, sí les enseñé cómo hacerlo con Atom Catcher, pero Atom Catcher da demasiados problemas. Ya ahorita lo intenté, de hecho quería grabar mejor con Atom Catcher. Estoy grabando con el mismo programa con el que voy a hacer el tutorial, así que imagínense. Va a ser un relajo, pero bueno, más o menos vamos a intentar pues, hacerlo. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir al navegador. Y buscamos OBS, OBS o OBS Studio. Ya veré si les dejo el link en la descripción, yo creo que sí. Bien, podemos ir a la página principal para ver más o menos información del programa o nos vamos directo a la parte que dice Download. Dependiendo de su sistema operativo, está disponible para lo que es Linux, Mac OS y Windows 10. Bueno, me parece que aquí ya te lo dejas descargar directo. Bueno, le dan en Windows 10 obviamente, si son Windows 10. Bueno, ya dependiendo del que ustedes elijan, si van viendo, van cambiando las opciones. Por ejemplo, aquí en Windows 10 pues ya nos dice descargar en instalador 32 bits, descargar usando BitTorrent, descargar zip y ver en GitHub. No sé cómo funciona eso. Yo les recomiendo descargar en instalador. Versiones anteriores, parece que igual puede que sea disponible también para Windows. Pues mira, de hecho. Versiones anteriores del programa, ok. Pero también está disponible, bueno, es compatible con Windows 7, 8, 8, 1 y 10, ok. Presten atención ahí, vale. O sea, este tutorial no es solo para Windows 10, sino es para cualquier otro sistema. El 8 y 8.1 sí se va a complicar. Les recomiendo si tienen 8.1 que pasen a Windows 10. Tiene más actualizaciones, están optimizando más. Yo siento que es mucho más optimizado que Windows 8 o Windows 8.1. Solo que sí, es de que lo optimicen. Ya luego igual les traigo un tutorial si gustan de cómo optimizar una computadora. Que pues más o menos es algo fácil, ¿no? O sea, también les enseñaré cosas básicas de cómo limpiar memoria. Cómo, pues digamos, en sí prácticamente reparar el disco duro. Hacer que la computadora inicie más rápido. Que vaya más rápida y demás. Bueno. Bien, aquí ya le dan ustedes en descargar instalador, que es lo que yo más recomiendo. Si es de 64 bits, le dan en este que dice descargar instalador. Ese es el de 64, aunque no lo diga. Y si son de 32 bits,
Descargan obviamente el que dice 32 bits. El de arriba ya no dice 64 bits porque el de abajo ya dice 32, entonces por lógica es el de arriba es de 64, que ya la mayoría de computadoras son 64. Dicen 32 en caso de que haya algunas viejitas que todavía son 32, lo cual ya es muy raro porque ya casi todas actualmente son 64 bits. Ok, bueno, ya instalándolo, obviamente ejecutan el archivo que descargaron, el .exe. Es algo muy fácil, la verdad, es solo darle siguiente, siguiente, bueno, es iniciar, siguiente, español, configuran idioma y demás. La misión.